A partir de lo que pasó, ¿no? Este incidente, ¿no? El hundimiento de esta máquina vial, empezaron a suscitarse especulaciones y algunas declaraciones también por parte de algunos concejales acerca de dónde, qué era lo que se estaba realizando allí, que tenía justamente en terrenos de la chacra de tu familia, y bueno, a partir de esto, hubo una comunicación oficial ahí por parte de la Dirección de Protección Civil, pero bueno, queríamos saber exactamente qué es lo que ha pasado. Sí, bueno, buenísimo, te agradezco mucho la oportunidad y el tiempo para aclarar todo lo que pasó. Básicamente, lo que pasó es que se enterró una máquina, una retroexcavadora de gran porte, en un menuco que está en un canal que es en la cuenca del arroyo Leiva, que drena, digamos, el valle, ¿no? Esta máquina, para ir al inicio de la situación, son las que gestionamos el año pasado, después del incendio, el incendio del 9 de marzo del 2021, los gestionamos con Recursos Hídricos de Nación, con el argumento de que después de los incendios siempre hay crecidas, siempre se desbordan los arroyos y se tapan los canales, porque en la cordillera, al perder la cobertura vegetal, queda floja la tierra, se va de cauce todos los arroyos y arrastra mucho sedimento, mucho limo, mucha ceniza, mucha carbonilla. Bueno, afortunadamente tuvimos mucho éxito y conseguimos un parque de maquinarias que en la historia del hoyo nunca no había. Uh-huh. Lo trajimos incluso con el compromiso de hacer un consorcio para usar las máquinas con los otros municipios de la comarca del noroeste de Chubut. Estas máquinas lo manda el ministerio, todos a nombre del hoyo, y en el hoyo empiezan a trabajar hasta tanto se constituya el consorcio, porque en el hoyo es donde tenemos más problemas del incendio del 2021, o sea, todo lo que se quemó el 2021, las aguas bajan para el hoyo, incluso en la zona de Golondrinas, porque en la zona cercana a la catarata, todos esos arroyos vienen a parar para acá. Entonces lo que nosotros teníamos que trabajar es todo este sistema de arroyos que bajan de la cordillera, atraviesan el valle y van en general a parar al río Epuyén, acá, y que también colectan canales que son intraprediales. Bueno, en enero de este año ya hubo crecidas importantes. En enero de este año, porque hubo lluvias extraordinarias, el año pasado casi no llovió y eso en cierto sentido vino bien para que no hayamos tenido problemas graves, porque después de marzo nosotros estamos muy preocupados de que si había lluvias grandes el año pasado hubiera sido realmente peor, muchas. Y bueno, eso nos zafó. Este año la lluvia empezó en enero, y la lluvia de enero tapó muchísimos canales porque, obviamente, como habíamos pronosticado, bajó de la cordillera mucha arenilla con ceniza y carbón. Claro, arrastró todo este material, ya, claro, de ya hecho, fundando. Muchas, todos los que fueron al desemboque, los que fueron en alguna costa del río Epuyén, vieron que hubo mucho banco de arena negra, Y gran parte del verano el río Epuyén estaba muy muy turbio, muy muy oscuro, y tenía que ver con esto. Pero esto, dentro del valle, era canales tapados, ¿no? Así que bueno, nosotros hicimos un esquema y empezamos a limpiar de norte a sur, desde el arroyo Catarata, limpiamos gran parte del arroyo Catarata, toda la parte baja, y la parte alta se está por encarar ahora, pero es la menos problemática. Después seguimos con el Pizarro, un derivador del Pizarro. Después seguíamos con el callejón Koreski, que también desagua todo lo que es, los mallines que van a la zona de Brey, de Munar y demás. Y de ahí seguíamos con el Godoy Azócar, el arroyo de las Arenas y demás yendo para el sur. En todas estas limpiezas, y lo aclaro porque también tiene es importante, es relevante, el arroyo atraviesa propiedades, pasa por chacras, o sea, todo el tiempo pasa por chacras. Y un trabajo que tuve que hacer yo, un trabajo fino,
que era de convencer a vecinos a que nos dejen pasar con las máquinas, porque si el vecino que está arroyo abajo no deja limpiar el arroyo, se inunda el que está arriba. Claro. ¿No? Por la naturaleza de cómo baja el agua. Entonces, yo hice acá en el centro incluso del pueblo con una vecina que no quería, justamente el arroyo de trata, no quería dejar pasar, y el arroyo pasa por dentro de su propiedad, no quería dejar pasar porque cuando había pasado la Muni hace 20 años lo había roto todo. Entonces nosotros tuvimos que hacer compromisos de que íbamos a romper lo posible, que íbamos a dejar las cosas en buen estado, pero que era importante que nos deje pasar, porque si no nos dejaba pasar, se perjudicaba la población de arroyo arriba. Y lo mismo así en todos los arroyos, nos encontramos con algún obstáculo, algún vecino que anteponía su propio resguardo, tener las cosas en orden por sobre el interés de que no se inunde nadie arriba. Así que bueno, en esta lógica estuve hasta el mismo sábado, que estuve convenciendo ahí un par de vecinos que no querían que pasen las máquinas para por lo que es Arroyo Leiva, pero que como no querían, eso no bajaba y estaba como 70 centímetros arriba, y eso generaba problemas arroyo arriba, que de drenaje y bueno, de que siga fluyendo como tiene que fluir. Finalmente el sábado los convencimos al mediodía y la máquina estuvo laburando a las 7 de la tarde y bajó todo eso. Fue un trabajo impecable, el vecino recontento de lo que había pasado. Y bueno, lamentablemente, hizo un laburo re difícil y bajó, se fue una laguna, se destrabó un camino que estaba siendo inaccesible. Entonces ahí todos los vecinos recontentos, el maquinista era el ídolo, era Macherano, y el domingo siguiente encara un pedazo que había quedado de 30 metros, 25 o 30 metros, de un canal que era el eslabón que digamos que estaba flojo, o el cuello de botella que no dejaba correr agua de miles de metros de otros canales, y cuando se mete a hacer eso, se le entierra la máquina. Y eso sí, eso sucedió dentro de mi chacra, esto es así. Yo lejos de tener un beneficio, porque no tengo ningún beneficio, porque yo básicamente en esa zona de mi propiedad corto el pasto y no tengo ni un problema con la crecida, tengo todo al revés. O sea, yo dejé que hagan ese laburo para que los vecinos de arriba no se inunden. Paul, de ser Macherano, el maquinista también pasó a ser apuntado por el presidente del Consejo Deliberante, por ejemplo, por Salamín, sale publicado en el diario El Chubut, respecto a que la máquina, dijo textualmente, se cita, que era manejada por una persona que no es trabajador de la municipalidad. ¿Qué opinión le merece a la municipalidad de esto? Sí, sí, él es trabajador, está contratado por la municipalidad, por los pergaminos que tiene. De hecho, tiene 25 años en empresas y trabajando maquinaria de gran porte. De hecho, y lo íbamos a contratar para hacer los cursos de instrucción, no tuvo nada que ver con su pericia en el manejo, sino con el tema de que aflora un menuco y cuando lo pisa el terreno se va para abajo, y es un accidente que pudo haber tenido Macherano. O sea, y te digo, porque cuando llegó la máquina acá en el carretón de Buenos Aires, y había que bajarla del carretón, nadie se animaba y todos decían, hay que pedirle a esta persona, y le pedimos, y lo trajimos, y lo bajamos, y todos celebramos, y todos reconocen que es un capo manejando maquinaria. Tuvo mala suerte, o sea, está bien, el presidente del consejo está haciendo su propio juego, que tiene otro sentido, quiere demostrar que está todo mal hecho, cuando en realidad está claro que fue un accidente. Nosotros estamos trabajando con el proveedor de la maquinaria, estamos trabajando con la gente de Vialidad. Hoy llegó Vialidad, llegaron todos los mecánicos y los técnicos de Vialidad para sacar la máquina, y ellos me dicen de la cantidad de veces que se le meten las máquinas, porque en la zona de menucos, de vertientes, en las costas de río, pasan estas cosas, y tal es así que estas cosas pasan, que me nos dice el dueño de la empresa que nos vendió la máquina, que la electrónica está blindada, soldada, para prever que esté bajo el agua. O sea, que es recuperable, no está la máquina. Absolutamente recuperable. Uh-huh. La máquina, hoy la empezamos a sacar, ojalá terminemos a sacar hoy, y después hacemos todo lo que corresponda
para el cambio de los aceites hidráulicos, los aceites de motor, todos los fluidos, los filtros. Chequeamos la electrónica y nosotros tenemos entendido que es muy posible que esté andando la semana que viene. Bien, así que la semana que viene, en la continuidad de los trabajos que se venían realizando, ¿no? Exactamente. Nosotros tenemos ahí que limpiar una zona de lo que es el canal que desagua en el río Puyén a la altura de lo de Azócar, que es también un vecino que ahora accede a que pasemos con las máquinas y limpiando ahí, pero eso desagua todo lo que es Artiana, Godoy, Yáñez, Ibáñez y un montón de otros vecinos. O sea, el vecino de abajo tiene que ser solidario con el vecino de arriba. Paul, gracias por estos minutos con Ventana Andina. Gracias a ustedes, un beso. Hablábamos con el intendente de la localidad de El Hoyo, Paul Wisman, a propósito de la retroexcavadora enterrada en esa localidad y, bueno, todos los trascendidos y las inquietudes de la población a raíz de esto. De hecho, vos, si tenés alguna otra pregunta, siempre podés escribir, se lo redirigiremos al intendente en el caso de que llegue un mensaje, 154-81-8888.